RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Siete de la mañana, 12 minutos, como les decíamos, en los estudios está el diputado Anderson Urrutia. Él va a hablar un poco del tema de la problemática que hay en una institución como la NESA de EIFEN, donde ayer los padres estaban un poco molestos, don Pedro, no contentos con la situación, la explicación que daba la rectora de esta institución, decía que tenían un ambiente diferente al que se podría llevar para que se pudiesen atender estos alumnos que vienen del Armando Luna, que cómo haría la Secretaría de Educación en ese sentido de cambiar los pupitres inclusive para poder atender a los alumnos. Y lo otro es que si los ambientes escolares quedaran igual a lo que ellos siempre lo han tenido. Ahí es donde está la problemática de este tema. Inclusive los padres ayer pues invitaron a la Defensoría del Pueblo, pero ya que está aquí el diputado, pues que nos explique. Sí, Rafa, hay que hacer una aclaración, que Anderson no está como diputado aquí, está como representante de los padres de familia, ya que una de sus hijas estudia en el claustro educativo de Semillitas, Vanessa, al IFEN, y ayer estuvo liderando la reunión tanto en el IFEN como la reunión que se postergó cuando sacaron, o que se programó cuando sacaron ya una comitiva de padres de familia de estas nenas. Pues diputado, en esa reunión que se alcanzó a charlar, ¿cómo terminó ella como tal? Bueno, primero muy buenos días a la audiencia, a ustedes como respetuoso canal, Galeano y Pedro. La verdad que es de alguna forma tergiversada algunas informaciones que se dan frente a lo que la Asociación de Padres de Familia y los que hemos estado pendientes del tema del traslado de los jóvenes del Armando Luna Roa, porque se maquilla una forma que deja ver a los padres de familia como que estuvieran de alguna forma aislando a estos jóvenes o dándole un tinte de violencia, cuando no ha sido así. Simplemente que donde inicia tu derecho y termina el mío, inicia tu derecho. En ese orden de idea, lo que queremos es que se garantice el derecho de nuestras niñas y de los estudiantes del EIFEM. Mira, para nadie es un secreto que el tema de la demolición y la construcción de la Armando Luna no inició hace dos días. Fue el año pasado, en el periodo anterior. Tenemos más de 8 meses que se tomó esa decisión. La pregunta es, ¿dónde está la planificación de la Secretaría de Educación y su cabeza? Simplemente es tomar una decisión sin que se consulte a las personas que hacen parte de esa estructura educativa. Cuando hablamos de una estructura educativa, estamos hablando que encabeza el Secretario de Educación, quien le sigue, que son los rectores, continúan el tema de los estudiantes, que es la razón de ser, seguimos con los padres de familia, ¿cierto? Pero en este caso se dan unas decisiones cumplidas sin tener en cuenta a cada una de estas matices. Por eso siempre ha sido mi pregunta, ¿será que cuando tú convives con hermanos, convives con una familia, porque esto es una familia, la familia estudiantil, llegan a tu casa y te dicen, es que aquí vamos a alojar porque tiene dificultad el hermano de acá, sin consultarte para mirar en qué condiciones estás tú y avanzar? Las condiciones del IFEN hoy no son las mejores estructuralmente, y nosotros no lo podemos esconder. Y que el municipio no ha podido hacer unas inversiones, porque no podemos desconocer que el municipio tiene el dominio sobre el personal administrativo, hablando del rector, de profesores, pero no tiene el dominio sobre la propiedad, porque ustedes saben que esas son una propiedad que pertenece al departamento y que el municipio en su momento no ha hecho todo el trámite pertinente para que se hagan estos cambios. Anderson, ¿usted cree que esto es una respuesta entonces al plantón que hizo
el estudiantado de la Armando Luna, la semana inmediatamente anterior, ante la Secretaría de Educación Municipal, le hacen un plantón y de una vez toman una decisión. Creería que sí, y ahí es donde entramos a cuestionar, ¿dónde está la planificación? Mira, hasta el momento, ustedes como medio y nosotros podemos preguntarnos, ¿dónde está hoy un acto administrativo que declare la educación por falta de infraestructura en el municipio de Quindó en urgencia manifiesta? No existe. Que sería el primer paso para empezar a tomar estas clases de decisiones, ¿cierto? Sin vulnerar el derecho de las otras instituciones. Por solidaridad no es los estudiantes y los padres de la escuela de la ANESA y FEM están diciendo no más, no es por solidaridad. No podemos olvidar que hace 3 años, cumpliéndose ahora en Semana Santa, nos dijeron que la institución, la escuela mía, la que llamamos Mega Colegio, iba a entrar en esta institución a cumplir sus labores por el rango de 6 meses, máximo 1 año. ¿Cuánto llevamos? Vamos para 3 años. Y estamos hablando de generar unos espacios para continuar con la jornada única, que es una exigencia nacional, y hasta la vez eso queda en pañales. Entonces, ¿cómo le exigimos unos resultados a un estudiante en las pruebas, en todo lo que tiene que ver con el gobierno nacional? ¿Cómo nos califican si no le estamos dando las garantías educativas de aprendizaje para que nos respondan cuando les toca estos menesteres? Pero metiéndonos un poco en la reunión, de la reunión que salió para poder tomar decisiones y para que se le pueda de pronto ayudar a los muchachos de la Armando Luna, o si ustedes como padres de familia siguen en desacuerdo de que puedan estar allí. En primera instancia, nosotros se tomó la decisión, no de Anderson, no del comité o los comisionados que estamos reuniéndonos para mirar qué salida se toma, de rechazar a los jóvenes, sino que se le brinden una garantía. Cuando entró la escuela, el megacolegio, se dio la particularidad que el municipio hizo unos compromisos frente al mobiliario, nunca se cumplieron. Amén de eso, lo poquito que tenían las niñas de esa inmobiliaria, podemos hablar que se deterioraron más de 300 sillas, ¿cierto? Nunca respondieron. ¿Quiénes pasaron a responder? Los padres de familia, que son los que de alguna forma se han estado metiendo la mano al bolsillo para organizar el tema de los ventiladores, para organizar el tema de pinturas, para pagar el aseo, porque no podemos olvidar que el aseo del integrado en general lo pagan los padres de familia, porque el municipio no envía el personal suficiente para garantizar al menos esta situación. Entonces, si tú no inviertes, exiges, ¿cómo das condiciones? ¿Cierto? Entonces, en ese orden de idea nosotros hemos planteado, uno, que por qué no se hace una propuesta ante el Consejo Municipal, después de declarar una urgencia manifiesta, para que se modifique el presupuesto y se puedan arrendar unas locatividades. Amén de eso, hay otras instituciones que también están prestos a coayudar. No nos olvidemos que el Armando Luna tiene una propiedad que es la Escuela Santana, que pertenece y es de su resorte, está desocupada. ¿Por qué tiene que ser en el IFEM? ¿Cierto? Hoy está en el IFEM, todavía está los jóvenes del megacolegio. Entonces, ¿tú te imaginas el hacinamiento, el choque que va a haber ahí, ¿cierto? Frente a que, primero, el mobiliario que tiene el integrado no reúne las condiciones para brindarle, hablando de la escuela, para brindarle, hablando de la ANESA, para brindarle esa garantía a los estudiantes del colegio, porque son unas sillas y un inmobiliario netamente diseñado para esas niñas por las edades, ¿cierto? Claro. Anderson, una pregunta, ¿qué edad tiene su niña? Niña tiene 5 años y tengo dos en la escuela, 5 y una de 6. De 5 y 6 añitos. Sí, señor. Se lo pregunto porque ayer en las reuniones que ha habido, la primera que hubo en el Salón General, después de esta que tuvieron interna, se conoce la posición de las niñas, ya se ha interactuado con ellas, las directivas, ¿saben las niñas lo que va a pasar o lo que puede pasar en la institución? A ver, las niñas como tal, sí lo saben, están un poco preocupadas
porque tú sabes que hoy en Quibdó contamos con dos instituciones que son netamente femeninas, que es el Canizales y es el Integrado, ¿cierto? Sobre todo las niñas que ya tienen como esa conciencia de percibir, de interlocutar y colocar sus posiciones, hablando de las niñas de grado tercero hacia adelante, ¿cierto? De ocho años en adelante, donde manifiestan qué va a pasar con el tema sanitario, donde ya vamos a interlocutar con otra población, qué va a pasar con el deterioro de nuestras aulas, que nuestros padres han sido los que han tocado para mejorarla. En estos días, cada padre tuvo la voluntad de dar un aporte para organizar el tema eléctrico de la institución y organizar el tema de los ventiladores de ventilación. ¿Dónde estuvo el municipio? ¿Cierto? Entonces, pero yo le consulto, dentro de esta reunión no han tenido la oportunidad o dejaron un punto donde se pudiera hablar con el secretario de Educación Municipal para mirar también esto, o para de pronto decirle, hombre, secretario, ahí en Santana ahí está esa institución que es del mismo colegio, para que lo organicen y puedan llevar los alumnos allá. Hemos estado presto, pero hemos visto de alguna forma una negatividad del secretario, porque así lo he sentido, ¿cierto? Porque en la reunión que se llevó antes de la de ayer en Tier, quien apareció fue el señor alcalde, ¿cierto? En su momento, para buscar a mediar. ¿Dónde está el secretario? El secretario dijo que no se reunía con los estudiantes, con los padres de familia. Entonces me parece a mí una falta de respeto, porque de por donde dé, la razón de ser son los estudiantes, y atrás de los estudiantes están los padres. Y lógicamente, Anderson, que estamos hablando de población menor de edad, que claro, los que representantes sí. Somos los padres de familia. Claro que sí. Y es bueno aclarar aquí que no se está estigmatizando, porque alguna gente le saca provecho a estas cosas, Galeano, Carlos, para buscar la forma de ganar un populismo, se quedan sin argumentos para defender sus propuestas, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que tienes que decir es que se están estigmatizando los jóvenes de la Armadura Luna. No, aquí no está estigmatizando. Inclusive, estamos tratando que se les garantice un derecho a esos jóvenes, porque no pueden ser la cenicienta o la del paseo que se lleve para acá, se traiga. No. Ellos también tienen un derecho a estar en una institución que la sientan de ellos, ¿cierto? Que puedan moverse tranquilamente, que tenga un mobiliario que les garantice la tranquilidad para aprender, ¿cierto? Entonces, ahí también estamos exigiendo ese derecho de esos jóvenes. Como también, terminándose el derecho de ellos y el derecho de nuestras hijas, donde estamos diciendo, ¿qué pasa con la educación complementaria, con la jornada única? ¿Será que a vuelta de 7 años vamos a seguir dando los mismos resultados? Nosotros no podemos olvidar que hoy estamos en un plano educativo donde nos deja con bastante preocupación frente a las calificaciones nacionales. Cuando en el pasado era todo lo contrario, porque sin todas las garantías que hoy nos debe brindar el Estado, ¿cierto? Teníamos los mejores estudiantes del país. Hoy sí es, si el Estado te brinda unas garantías, porque estamos en uno de los lugares donde no debemos estar, cuando tenemos muchachos y jóvenes pilos que realmente nos pueden responder a esas expectativas. Anderson, en las reuniones se les ha informado a ustedes cuáles serían los horarios de los jóvenes de la Armando Luna. ¿Esto se cruza con los del IFEM o van a trabajar en horarios diferentes? ¿Cómo interlocutarían ellos, las niñas, con estos jóvenes en la salida, en la llegada? ¿Cómo sería? Pues se habla, imagínate que se habla de las niñas del IFEM, hablando de la escuela, llegarían hasta las 12 del mediodía, ¿cierto? Entre comillas, porque les tocaría terminar un tiempo antes las labores para que los padres a las 12 en punto puedan recogerlas, ¿cierto? Amén de eso, hablan que el desconocimiento también a veces conlleva a tener errores, del acompañamiento policial, ¿cierto? Para que estén en las afueras de las instituciones cuando hoy la regulación y el cambio de la parte constitucional que se presentó no permite agentes de policía en los alrededores de las instituciones, amén que haya sospechas de algo, ¿no? Y entonces, ¿qué tinte le estamos dando? ¿Será que vamos a tratar con unos jóvenes
que ellos creen, entre comillas, que pueden generar dificultades. No, no es la idea de lo que ellos están planteando, ¿cierto? Porque también las niñas de nosotros le preguntarían por qué tanto agente, tanto policía, y sería un tema traumático para ambas partes, ¿cierto? Entonces, como hasta para los padres. Entonces, en ese orden de idea, hablan de que los jóvenes de Armando Luna ingresarían a la 1:15, ¿cierto? Imagínate, cuando normalmente el horario debe ser de ingreso de 12 en la otra institución de la jornada de la tarde, 12 a 5 de la tarde, ¿cierto? Cuando no se tiene una jornada única. Ahora, no nos olvidemos que en la escuela del IFEM se desarrollan unas actividades en la jornada de la tarde, las cuales son, unas niñas se capacitan en inglés, porque hoy es la punta de lanza para la educación, ¿cierto? Tenemos la escuela, la marcha, tenemos el tema de danza. Todas esas actividades serían vulneradas porque no tendrían ellas espacio para practicarlas. El mobiliario, ¿cómo sería ese manejo que le dieran ahí a hablar de ese tema? Paradójicamente, Aliano, ese tema siempre ha estado en silencio en la administración municipal. Porque acuérdate que siempre la administración se ha quedado en que los recursos no le alcanzan, en que los recursos de calidad no alcanzan, a las escuelas le llegan estos recursos y a los colegios le llegan estos recursos posterior a las inversiones que de alguna forma han hecho los padres de familia para no dejar a sus jóvenes huérfanos frente a algunos temas de mejoramiento educativo, ¿cierto? Pero hoy simplemente es una decisión tomada del secretario que para mí es contradictorio a la democracia y a lo que estamos hablando hoy de la paz, de concertación. Jóvenes van para el IFEM, es una decisión tomada, pero esa decisión va sin acompañamiento de unas propuestas, ¿cierto? Donde nosotros como padres podamos tener garantías y podamos sentirnos seguros. Tema inmobiliario, tema de batería sanitaria. Porque es que no es lo mismo donde tú tienes una batería sanitaria para atender 1.500 niñas cuando vas a atender una población alrededor de 3.000, 4.000 niñas. No es lo mismo, ¿cierto? Anderson, sobre todo que estamos hablando de niñas, ¿no? Estamos hablando niñas, de mujeres, claro, estamos hablando de feminidad, de femeninas. Y vamos a empezar a interactuar con hombres. Claro. Es decir, yo preguntaba ayer o me decía ayer, no es lo mismo que se siente uno niño orinar y que al otro día, su baño, lo encuentre salpicado. Todo salpicado, todo orinado, porque el tema del aseo, que tú decías, ¿quién le garantiza que a las 5 de la tarde que empiecen a evacuar los jovencitos? A las 7 de la mañana, por lógica, tendrían que estar todo limpio. Los baños, todo limpio, tanto los baños como las aulas, como el patio, todo. Pero sí preocupa en el tema sanitario, por la higiene y todo esto, unas niñas que a esa edad, porque soy testigo, de que todavía se sientan y además colocan las manos en la taza para apoyarse. Sí, es decir, sí, ahí, sí. Ahí habría una recomendación bastante, yo creería que fuerte y drástica, en el tema sanitario, en lo que tiene que ver con higiene, en el trato o interlocutar jóvenes mayores ya, porque hay unos de 16, 17 años y hasta 18 que vengan a estar en los baños de unas niñitas de estas. Hay mucha preocupación. Otra de las preocupaciones es todo lo didáctico que tienen las niñas allá, o sea, y cambiar hoy con lo que escuché y he escuchado de que usted lo acaba de decir, no hay recursos que ustedes pagan, ayudan a pagar para que el aseo se pueda hacer en las instituciones, muchas cosas. Entonces, ahí es donde está la gran preocupación. Ahora, sobre el tema de Santana, de pronto la Defensoría, ustedes que estuvieron sentados ahí, manifestaron eso, ¿qué dijeron? Por lo tanto, de Santana, ¿hay algunas otras alternativas? Mira, o las alternativas que puedan. Por ejemplo, nosotros, de alguna forma, de viva voz, tenemos entendido de que hay otras instituciones que han estado presto, como el Escandón, como el mismo industrial, la escuela. Pero también ahí entra el tema del capricho del restor, que considero una persona inteligente, pero que en este momento no sé qué está pasando. Hacia allá no. Por ejemplo, en el tema del industrial, ellos se brindaron, porque tienen una sola jornada para dar unos espacios a la Armando Luna.
y fue negativa el rector de esa institución, que para allá no, porque les queda muy lejos, ¿ya? Que en el Escandón también, porque les queda también demasiado lejos. Que tiene que ser en Semillita, que no, que entonces los de Semillita, ¿por qué no en Semillita? Que los estamos estigmatizando. Pero si han habido otras alternativas, no nos olvidemos que allá en Semillita está funcionando, válgame la redundancia, otra institución, que son los niños del megacolegio, que se nos hizo una propuesta a seis meses y vamos para 3 años, ¿cierto? Entonces, no se nos cumple con la primera propuesta ahora, y ahora venimos y vulneramos con una segunda. Mire, cuando ya usted habla de caprichos de parte del rector, ¿quién es el rector de la institución? Tengo entendido que es el profesor Amadeo. ¿Cierto? Porque ellos simplemente han hecho un plantón, han sentado sus posiciones, pero tampoco no han buscado otra alternativa. Bueno, si no es el IFEN, ¿dónde podemos ir, funcionar? Ahí está la pregunta, ¿cierto? ¿Tiene que ser solamente en el IFEN? Nosotros hoy tenemos una carga, vuelvo y repito, con otra institución que también está allá. Entonces también, si hablamos de solidaridad en el municipio de Quito, también seamos, las otras instituciones también muestran la solidaridad, no solamente la institución del IFE. Y hay un tema que aquí no esconde, y es la problemática juvenil que tenemos. Eso no es un tema que se puede esconder, eso no es un tema de estigmatizar, y para nadie es un secreto las cosas que también vienen sucediendo en las afueras de esos colegios. Entonces, y la falta de planificación, yo creo que... Sí, yo creería que no es cuestión mucho de caprichos. ¿Qué va a pasar, Anderson, entonces? ¿Hay una posición ya de los padres de familia? ¿Se tiene programado un plantón para hoy? Hoy tenemos la programación al mediodía, un plantón con todos los padres de familia, un plantón pacífico. Déjenme decir, un plantón pacífico donde vamos a estar con tapabocas, de alguna forma dándole a entender al señor alcalde, al secretario de Educación municipal, el doctor Harold, que no estamos de acuerdo con la posición de él, así como él ha estado callado, nosotros también vamos a estar dando callado. Y si esa actividad no funciona, se ha planteado que de alguna forma también podría llegarse en su eventualidad, no porque por lo que se concilió en la mesa de diálogo, sino por todos los padres de familia, un cese de actividades, que es a lo que no queremos llegar. Aleano, y dejo en el tapiz y la preocupación en nuestra comunidad, que también nosotros añoramos la terminación del megacolegio. Y para nadie es un secreto que no hay recursos. Para nadie es un secreto que no hay recursos. Para nadie es un secreto que el proyecto, porque eran con recursos de regalías municipales, para la segunda etapa, para terminar este, fue negado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que todo lo de nuestro municipio, nuestro departamento va a seguir quedando como un elefante blanco sin terminar, sin darnos ese privilegio? Hoy tenemos, saliéndonos un poquito del tema de educación, la preocupación. Mira, el año pasado nos tenían que entregar, de alguna forma, se inauguraría las obras del aeropuerto en octubre. Se hizo una ampliación del periodo a febrero. Estamos terminando febrero porque el presidente venía supuestamente para inaugurar esas actividades. Hoy tenemos la información clara que los recursos se han agotado. Se han agotado. Y las frentes de trabajo que hay no son los mismos 10, 15 que venían, sino que hoy están trabajando 2, 3 frentes de trabajo, 3 firmas, que no permiten la terminación de esa locatividad. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en el tema infraestructura, que nosotros queremos ver desarrollo en nuestro municipio, se están quedando simplemente en la mitad. Y dejo esa preocupación para que nos toquemos lo que tú has dicho, Galeano, que pasa con la planificación. La planificación para el municipio de Quindó y para el departamento del Chocó no sirve, porque ahora no pueden decir que hemos sido los quindoseños, los chocuanos, sino que también está cayendo en los interioranos, que también están quedando mal. Anderson, para finalizar, el sitio del plantón. Escuela IFEN, Semillita, como le decimos descariñosamente, a las 12 del mediodía, a recoger nuestras niñas y a estar en esa solidaridad de exigir sin estigmatizar nuestros derechos. Y los derechos de nosotros hoy son los derechos de las niñas. Allí vamos a estar. Hay soluciones, es lo que piden pues los padres de familia de la NESA de IFEN. Esperemos que puedan llegar a un acuerdo, que el secretario de Educación pueda salir a darle la cara y decirle, hombre, vamos a hacer esto, y se llegue a los acuerdos. 7:37, hagamos pausa y ya volvemos.
Les cuento, para esos cabellos maltratados, esos cabellos que están feos, que no tienen un buen maquillaje, un buen rubor, pues aquí estamos en el Centro de Belleza Cabellos y estamos hablando con su dueña, con Judy, que nos va a contar qué es lo que le ofrece usted a todas estas damas y caballeros. Chicas y chicos, los invito a que nos visiten en la carrera quinta número 2801 en su Centro de Belleza Cabellos, donde podrán encontrar hermosas extensiones, maquillaje importado y nacional, gafas para hombres y mujeres. No se olviden, en su Centro de Belleza Cabellos, carrera quinta número 2801. Pueden probarse el maquillaje que van a llegar porque contamos con probadores de las diferentes marcas y las diferentes líneas que manejamos para que ustedes se vayan convencidas de que es el producto que necesitan y es el producto que les va a quedar bien con su tono de piel. Bueno, nuestro cabello es 100% humano, nosotros vamos y cortamos y tenemos una niña que le ofrece los servicios a domicilio para poderles colocar las extensiones. Centro de Belleza Cabellos, con su maquillaje, ahí sale usted hermosísima y, ¿por qué no?, hermoso. Clínica de Especialistas Reina Virgen María Coomesa. Garantizamos la protección en la salud basados en la cultura de calidad y tratamiento oportuno, brindando acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación a nuestros usuarios. Ofrecemos servicios de resonancia magnética, procedimientos quirúrgicos de tercer nivel ginecoobstétricos, atención de jornadas complementarias de especialidades no residentes en la ciudad como dermatología, cirugía plástica, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Además, ayuda a diagnósticas, ecografías obstétricas y pélvicas en las modalidades de transabdominales y transvaginales. Somos la única empresa que presta el servicio de laparoscopia de segundo y tercer nivel, diagnóstica y operatoria. Actualmente, Coomesa y la Clínica Reina Virgen María están ubicados en la calle 18, número 1855, en el barrio Nicolás Medrano de Quibdó. Clínica de Especialistas Reina Virgen María Coomesa. Amables televidentes de la región chocuana, están invitados los miércoles y viernes a las 6 p.m. por el canal de los chocuanos RTV Televisión a que sintonicen nuestro programa Con las Botas Puestas Te Veo. Ya sabes, hacemos parte de ti. Escuela Club FASEMA Tenis Chocó. Inscripciones abiertas en los programas de iniciación deportiva, intermedio, avanzado, tenis de adulto y práctica libre. Atendido por personal especializado en la materia, Fabio Serna Machado, entrenador internacional avalado por la Federación Internacional de Tenis, y Andrés Felipe Benítez, poseedores de la experiencia y la eficacia en los procesos de formación integral de nuestros tenistas. Estamos ubicados en el barrio Vapo, sector Villa Country. Teléfono 311-718-6579. Escuela Club FASEMA Tenis Chocó. Inscritos a la Liga Chocoana de Tenis. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cutén Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arboleda Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí que me manden por Supergiros. Hasta Su Plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4,000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros?